Por cierto, hay una cosa que fíjate que no soy millennial, pero, pero me ha sorprendido mucho y es, esto yo nunca lo había visto. No sé a qué se le ocurrió. Sí, los códigos QR. O sea, es un libro en el que tú puedes escanear el código QR que te va a llevar a un vídeo. De una de las entrevistas, porque claro, en el, para este libro han participado mmm, pues más de 200 periodistas a las que se les ha entrevistado. Hay 60 horas de entrevista a grandes personalidades del gremio, del mundo del periodismo. Y entonces, escaneando un código QR, que yo lo he probado porque ya llevo varios días con el libro, me lleva directamente a periodismo2030.com, te lleva a la canal de YouTube y tienes... Sí. Eh. A, probar a ver si funciona. Sí, no, esto... es que sabes qué pasa. Da... A ver, en tiempos eh, cuando estábamos en el confinamiento en la televisión también se sacaban los códigos QR para actualizar toda sí. la información COVID, ¿no? Pues yo era también de las que se acercaba a la tele a ver si funcionaba el QR. Pues ahora lo he hecho con vuestro libro porque es que es la primera vez que lo veo. A lo mejor decís, ¿cómo? Oh, pues esta chica o lee o, o le poco o es que esto es muy moderno. Bueno, realmente eh, <laughs> eh, no sé cómo se nos ocurrió. A Fernando y hablando se nos ocurren cosas que, que parecen irrealizables como estar hoy aquí. Y, y, lo, y lo vamos consiguiendo. Eh, yo sí lo he visto en algún libro, pero poquito. O sea, somos de los primeros. Podemos decir que somos de los primeros que incluyen códigos QR para, para intentar hacer ese... Eh, pues un poco lo que estamos hablando aquí en Perismo 2030, ¿no? Ese salto intergeneracional y e, del mundo analógico y el mundo digital, pues nos parecía que hacer un, un, un libro en papel y al mismo tiempo incluir esas más de 60... ¿Cuántas, cuántas horas llevamos, Fernando? 64. 64 horas de conversación. Eh, con un montón de periodistas pues intentando reflexionar sobre ese periodista del, del futuro. O sea que podemos decir que somos de los primeros. Sois unos modernos. Pues es lo de lo que más me, me ha llamado la atención. Y mira que hay, ¿eh? hay tela en el libro, ¿eh? sí. porque cuántos artículos, nueve artículos, 200 periodistas que han participado dando sus opiniones. Bueno, entre ellos Marta, claro. Eh, a mí me gusta empezar contándonos, Fernando, eh, porque cuando, cuando empezamos con este libro, bueno, Josep también lo sabe, cuando hace Naxa, eh, cuando empezamos a hablar de este libro, también con, con Almuzara, eh, Fernando no, no, no nos creían, no, no creían que fuéramos capaces de, ¿no? de, de aglutinar a tantas voces diferentes. Es un pues eso, más de 200 periodistas de, de, pues llegados de diferentes medios y, y con muy diferentes opiniones. Que bueno, la idea siempre, tanto de Fernando como mía, fue pues, eh, escuchar, ¿no? Escuchar por, por dónde creemos que va el futuro del periodismo. Eh, háblanos un poquito, Fernando, de este, del, del germen de este periodismo 2030. Bueno, oye. Pero muchísimas gracias a todos por haber venido. Muchas gracias a Secuya por, por albergarnos. A Raúl, habéis sido muy amables. Muchas gracias, por supuesto, a Josep Alfonso, que nos ha albergado siempre. Y a la yo. Bueno, lamento primero eh, no haber podido albergar a todos los que han querido venir. La gente se ha quedado fuera. El acto este está interesado mucho. Pero claro, tenemos las limitaciones que tenemos. Por tanto, pues... Eh, He tenido que limitarnos, por muy incómodo que haya podido ser para algunas personas, limitarnos a albergar, a coger aquí a los que estáis, no a más. En segundo lugar, es, tenemos un buen, un buen streaming, yo creo, y hay mucha gente ahora mismo que nos está mirando. Me consta porque ya nos lo han contado y estamos... Y tercero, pues eh, Periodismo 2030 nació en el mes de octubre del año pasado. Lleva, no tienen un año, por tanto. Y desde entonces hemos hecho muchas cosas. Hemos hecho este libro, hemos hecho los, las 60 horas de vídeo que están en nuestra página web, periodismo2030.com. Y hemos, eh, bueno, estamos hoy, empezamos un, un recorrido por, por las facultades de, de ciencias de la información de toda España, como ha dicho antes Irenka. Y bueno, vamos a estar así hasta el mes de julio que viene, visitando, fomentando debates con periodistas locales. Eh, Poniendo en valor y en marcha a los 210 periodistas que forman nuestro club, y ahora ya está ampliándose nuestro club, y, y con ellos recorriendo un poco todos los espacios eh, periodísticos que podamos. ¿Qué pretendemos con Periodismo 2030? Pues pretendemos, nada más, somos muy modestos, solo queremos eh, cambiar el mundo, o sea, nada. Pretendemos que el horizonte 2030 no nos lo marque. Subsecretario ninguno, ni ministerio ninguno, ni siquiera Unión Europea ninguna, ni Naciones Unidas ninguna. El horizonte 2030 lo tenemos que marcar nosotros, los periodistas, los profesionales, que es que es nuestro mundo y somos los que sabemos de él y de eso queremos debatir y de eso queremos hablar. De ese futuro periodístico que tiene que ver también con nuevas tecnologías, sin duda, pero que tiene que ver con poner en valor el viejo periodismo de siempre, que es que noticia es todo aquello que alguien no quiere que se publique. Y desgraciadamente, ahora no estamos en esa situación. Ahora, si analizamos un poco el contenido de los medios de comunicación, nos damos cuenta de que probablemente noticia es todo aquello que alguien sí quiere que se publique, está queriendo que se publique de manera abierta o soterrada. Yo creo que estamos en un mal momento, sinceramente. Eh, la pandemia no ha sido la culpable, pero ha acelerado un proceso de opacidad que estamos viviendo, sin duda que a mí, como estamos en un acto de periodistas, me gustaría denunciar. Nosotros, ya digo, solo queremos cambiar, no el mundo, pero sí nuestro mundo. Y yo creo que ese es el propósito de Sergio, es el propósito de Marta, es el propósito de Julián Quirós, que le he visto por ahí, es el propósito de tantos periodistas a los que no he visto porque está todo negro, pero aquí van, van a venir colegas muy importantes. Otros, lamentablemente, han fallado. Bueno, pues Irenka ha explicado eh, el primer caso, Ángel Espósito. Julia Navarro, resulta que, es que le habían puesto una firma en Barcelona y no llegaba, porque claro, es que Julia Navarro, eh, decías tú que la feria del libro, Julia Navarro no se puede uno acercar a ella en la feria del libro, tiene unas colas para firmar. Bueno, Marta también, cuando, cuando el último libro que escribió, que a mí me gustó mucho, es un libro que habla del amor virtual y cosas de esas, son es cosas muy curiosas, eh, también, 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 eh, también suscita colas. Marta es la columnista de moda ahora mismo. En, en muchos sitios. Y no solo columnista, a mí me divierte mucho. Tiene un espacio que yo creo que está trucado por las mañanas en Onda Cero. Y, y pregunta cuál es la capital de Fiji. ¿Alguien aquí sabe cuál es la capital de Fiji? Nadie, claro. Bueno, pues siempre hay un contertulio ahí que lo sabe, con lo cual yo creo que es que se lo sopla. Ella lo, pre lo prepara por la noche y se lo sopla. Pero bueno, eso es un secreto que todavía no he conseguido que Marta me cuente. Pero en fin, que ella escribe un artículo admirable en el libro que se llama El periodista del futuro, y yo creo que lo ha hecho, que ha hecho un, un artículo, aparte de muy divertido, como es, como son todos sus artículos, la verdad, yo os, os recomiendo que en el confidencial, en el confidencial hay dos o tres articulistas fantásticos, pues Marta, desde luego, es uno de ellos. Pues os recomiendo que lo sigáis. Pues ha escrito un artículo muy divertido, pero también muy ilustrativo, y yo sobre esto es con lo que quisiera empezar una conversación con Marta y con Sergio sobre el periodista del futuro. Bueno, muchísimas gracias. Fernando por esta presentación tan generosa y Sergio también por haberme embarcado en este proyecto del de periodismo 2030 que es tan inspirador y gracias por haber madrugado a todos los que los que estáis aquí con nosotros y también virtualmente dejadme que os cuente un secreto el libro del que se refería Fernando eh, has empezado tú así que voy a aprovechar la promo sí, sí. el, aquí el aquí hemos venido a hablar de los libros. Sí. Sí. sí sí hemos venido a hablar de 2030 pero el libro que acaba de mencionar tiene 300 y pico páginas habla de muchas nuevas tecnologías y veo que que lo que se te ha quedado es el capítulo del amor y del sexo con robots. Pero vayamos al periodismo 2030, donde también se habla mucho del futuro y mucho de las tecnologías, que seguro que a todos los alumnos que estáis aquí, los que queréis ser periodistas del mañana, os interesa mucho. No comparto del todo, lanzo aquí la primera provocación porque Fernando sabe que me encanta llevar la contraria, no sé si tanto como a él, pero bastante, eh, que estemos en un mal momento para el periodismo. Estamos en un momento muy extraño porque están cambiando las reglas del juego muy rápidamente. No entendemos, los corsés que heredamos del siglo XX ya no valen para lo que tenemos ahora entre manos. Y genera muchísima incertidumbre. Pero creo también que es una época dorada para la creación de contenido. Tenemos unas, un potencial inmenso, eh, más herramientas que nunca para, para generar historias, que al fin y al cabo es en lo que consiste esta profesión: contar historias que a la gente le interesan, incluso historias que la gente no sabe que le van a interesar. Y como estamos en una sede tan, tan audiovisual, dejadme que, que lo haga esta reflexión sobre el futuro pensando en grandes referencias de la historia del cine que creo que nos ayudan a entender el presente que es en realidad el futuro de, de aquellas películas. Estoy pensando, por ejemplo, en Cuarto Poder de Humphrey Bogart, una película de 1952 en la que Humphrey Bogart es uno de esos periodistas que publica noticias que, que el poder no quiere que se publiquen. Ya en los años 50 esa película lo, lo refleja muy bien. Hay enormes poderes que tratan de manipular la información, de evitar que se conozcan casos de corrupción y periodistas que se enfrentan a esos, a esos esquemas que, que, que van en contra de sus propios intereses, incluso a riesgo de perder el trabajo. En esa película de Humphrey Bogart, ya digo que es del año 52, van todos eh, vestidos como un pincel con su sombrero y su corbata, eso que a la vez es más escaso en las redacciones. Todo el mundo entiende que el teléfono es una cosa que está pegada a la pared, no algo que llevas en el bolsillo y hace fotos y vídeos. Se llama teléfono algo que en el siglo XX llamábamos teléfono y que en el siglo XXI ha cambiado por completo su significado. Se utilizan, por supuesto, las máquinas de escribir. El gran desafío es que, que llegue a la, a la imprenta. Y que salga la edición que, que el, la persona más poderosa de la ciudad quiere paralizar y esa noticia. ...denunciando los casos de corrupción... ...perdón, hace el spoiler, pero es de 1952... ...ya hemos tenido tiempo de ver la película... Eh, ...llega, viendo esa película... ...vemos cuántas cosas han desaparecido de las redacciones... ...creo que esa es una manera de asomarse al futuro... ...cuánto de lo que nos rodea desaparecerá... ...cuánto de las redacciones del siglo XX... ...ha desaparecido en un periódico... ...en una, en una radio o en una televisión... ...pues ya no están esas máquinas de escribir... ...no están esos, esos sombreros... Que, ...que a mí tanto me gustan y que dejamos de llevar... ...no están las imprentas... ...no sé si están, yo no las he visto... Esas cajas de dinero negro que utilizan todo el rato en la película para ir sobornando a informantes, a mí, no, a mí no me llega, a lo mejor existe, a lo mejor son en bitcoins. Van cambiando muchas tecnologías, pero al final la esencia, que es la de contar la historia, esa sigue en la película. Y viendo el, el, las películas de cine clásico del siglo XX, eh, creo que es un bonito espejo para pensar en el periodismo del futuro, porque vemos todo lo que ha cambiado, que es muchísimo, del mundo conectado, del mundo con Internet que vivimos ahora, al mundo sin conectar cuánto ha cambiado y, sin embargo, cuántas cosas permanecen en esencia que son iguales. El, el amarillismo, las noticias falsas, están en Ciudadano Kane. Eh, la, la nobleza que decía de Humphrey Bogart en esta película, ese, ese periodista que desafía el orden establecido, está en muchas películas clásicas. Está en, 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 el, en la de el caso Watergate, que ahora mismo no me sale con inolvidable eh, Robert Reford, todos los hombres del todos los presidente. Los y, y hay muchas referentes de ese, de ese cine clásico, de esos periodistas clásicos que están, que están en la cabeza, que, 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 que invariablemente podemos seguirnos mirando en ellos, pero que las tecnologías que utilizan son muy diferentes. Eh, no sé si van a tener el mismo encanto los periodistas del futuro haciendo historias de, de narradores con TikTok. Me cuesta imaginar que tenga esa, esa, esa sofisticación del cine negro de Humphrey Bogart. Pero, pero también está el periodista canalla de primera plana con Walter Matthau y Jack Lemon. Y esa, ese periodista canalla, o esas, no, no estaría en las redes sociales, pero ese bar en el que todos los periodistas se encuentran a comentar el, la edición del día siguiente, ahora sería del minuto siguiente, sí que existe. Con esto quiero decir que hay muchas cosas que están cambiando, las tecnologías están poniendo patas arriba, no solo el mundo del periodismo y de la creación audiovisual, sino de, de todas las, las profesiones, pero en esencia... Contar historias es algo que, que permanece y que además se está volviendo más relevante que nunca. Creo que eso es algo que refleja muy bien el libro del periodismo 2030. Fijaos que ya para, para terminar, que os, os avisé que si me dejabais me podía enrollar, eh, por re, retrotraernos aún más, no a mediados del siglo XX, sino al siglo XIX, hay una historia que me gusta mucho de Julio Verne, eh, se llama Ayer y Mañana, en la que reflexiona Julio Verne del periodista del futuro. Y fijaos, alguien tan visionario como Verne, ¿creéis que acertó cómo sería el periodista del futuro? Él, fija, también pensad a qué velocidad se, se imaginaba el futuro en el siglo XIX, que él escribe pensando en el siglo XXIX. Se da mil años para imaginar ese futuro. Ahora ni siquiera los que, los que osamos escribir del futuro llegamos tan lejos, mil años, imposible imaginar tal cosa. Pero en el, ese periodista del siglo XXI, que en realidad podría ser el del siglo XXI, que imagina Verne, es un periodista que llega individualizando las noticias al, al, al lector, que en este caso pasa a ser oyente, porque imagina que en el futuro los periodistas le contaremos las noticias personalizadas uno a uno y por, por una cosa que él llama teléfono, algo así pero que no llega a ser teléfono ni siquiera existía todavía esa tecnología y en realidad sí que estamos los periodistas estableciendo un diálogo como el que él imagina solo que a través de las redes sociales era el no va más él imaginaba un futuro del periodismo sin, sin imprentas sin sin papel en el que el papel ya no sería necesario de alguna manera eso se está haciendo realidad y trae desde luego muchos fantasmas todo este reto trae el fantasma de la, la, la inmediatez las prisas están en todas esas películas del periodismo pero nunca hemos sido tan esclavos de la inmediatez como ahora y esto es un reto, claro, para, para contar historias que sean fidedignas, no meter la pata en tiempo real es muy, muy complicado. Antes podías no meter la pata una vez al día en las erratas que salían en el artículo, ahora estás pudiendo meter la pata toda la, todo el tiempo que estás despierto con un teléfono en la mano. Son muchísimos los desafíos, por eso creo que es tan, tan, tan bonito este momento, que, que tiene sus dificultades, Fernando, ahí estoy de acuerdo, pero que creo que no es un mal momento, al revés, es un momento en el que está casi todo por, por inventar, menos lo esencial, lo que cuenta Humphrey Bogart en Cuarto Poder, bueno, que oye, es contar so, esas historias. Quería decir que, eh, fíjate, esta idea de, de, de hablar de películas, eh, tengo una amiga que se llama Gemma Rabaneda, que anda por aquí, es de la Fundación AXA, que me sugirió, nos sugirió, eh, mandó un papel diciendo... Hombre, ¿y por qué no ponéis a cada una de las mesas el nombre de una película? Y la verdad es que ha sido por falta de tiempo y por falta de inspiración y por falta de comunicación contigo, porque iba yo a llamarte y decirte, oye, sugiéreme un, un título para cada una de las mesas. Pero bueno, no ha sido, pero que me parece eh, muy buena idea. Y de todas maneras, cuando hablaba de la crisis que tenemos los periodistas, no me refería a crisis de información y de posibilidades, eh, que soy mucha. Hombre, desde que se nos ha ido Pablo Iglesias estamos un poco peor, hay que decirlo también, ¿eh? ya no es lo mismo. Pero bueno, es verdad que tenemos muchas, cada día hay una noticia importante. Yo me refería más bien a la falta de, de transparencia que estamos, que estamos sufriendo y me refería más bien a que el papel del periodista intenta eh, ningunearse por parte de las fuentes. Es decir, hay muchos políticos que ya simplemente tuitean sus, sus ideas directamente para que no tengan que pasar por las preguntas incómodas de los periodistas. Hay muchos actores, eh, muchos futbolistas, eh, que, cantantes, que prefieren eh, ir directamente a influencers, a youtubers, eh, en vez de a periodistas, porque ellos saben que esos youtubers no les van a hacer las preguntas que les vamos a hacer nosotros, porque nosotros todavía tenemos en el alma eso de que noticia es todo aquello que alguien no quiere que se publique, lo tenemos en el alma, lo tenemos grabado, seguramente con todo su mérito, y esto es un debate que tengo ahí con, con Sergio Eterno, seguramente Ibai Llanos, que será mucho más simpático que nosotros, que tendrá un lenguaje mucho más dirigido a la juventud que nosotros, seguro, pues seguramente Ibai Llanos lo que no va a hacer nunca es poner en un aprieto a Lionel Messi preguntándole por pues, a lo mejor por, por cuestiones fiscales, por ejemplo. ¿O no, Sergio? Ya, vale, puedes debatirme si quieres. Claro, me lanza sí. así ese, te ese temita y dice, venga, Sergio. Eh, déjame que diga dos cosas y ahora entro al trapo de un, de un tema en el que Fernando y yo no, no pensamos igual. De hecho, en el, en el libro aparece. Eh, mira, yo estoy aquí rodeado de cacharros. ¿no? Estamos retransmitiendo en, en streaming. Decía Fernando, por, por, problemas, por problemas de aforo, pues no hemos podido dar cabida a todos los que nos han pedido, que son, son muchísimos, estar aquí presencialmente con nosotros. Pero el mundo ha cambiado y ahora, a través de streaming, nos pueden seguir en directo todo lo que, que va a ocurrir aquí durante la jornada. Y hay un cambio fundamental en el mundo del periodismo que os lo quiero contar en primera persona porque ha ocurrido con este propio streaming, esta propia. Este propio acto, que es eh, uno de los grandes cambios, es que ahora el espectador, el oyente, el lector no quiere quedarse ahí, no quiere ser simple lector, espectador y oyente, quiere participar de la acción. Hoy son muchos los que nos han pedido, oye, pero yo no quiero solamente ver el streaming, yo quiero poder hacer preguntas a los ponentes. Bueno, que sepáis, por cierto, que en el, en el streaming hay en periodismo2030.com. En nuestro canal de YouTube hay un chat donde podéis hacer vuestras preguntas y eh, a lo largo de la jornada estaremos muy pendientes de esas preguntas para intentarlas formular en la mesa y que todo el mundo sepa que aquí estamos muy pendientes de vosotros, de lo que nos queráis contar y lo que nos queráis preguntar para introducirlo en el, en el debate. Ese es uno de los grandes cambios. La tecnología, como bien decía Marti, lo comparto absolutamente, la tecnología en sí mismo no aporta nada más que, bueno, lo mismo que aportó el lápiz o el bolígrafo en su momento, ¿no? Es un, un, un medio que te puede hacer llegar más lejos. Yo Algo que he aprendido durante estas sesenta y tantas horas de debate con conversaciones tan interesantes como la que acabáis de escuchar ahora con Marta es que eh, la tecnología es muy importante, claro que hay que estar adiestrado en las nuevas tecnologías, claro que tenemos que ser capaces de estar allí donde están los públicos, donde están los lectores, los oyentes y los espectadores, por supuesto que tenemos que hacer ese esfuerzo, pero hay algo que no ha cambiado que es la esencia del periodismo, esto no cambia. Eh, y, y en esto creo que, que hay práctica unanimidad. Creo, Fernando, que es el tema en el que prácticamente hay unanimidad en, en, en todas las 60 horas de, de debate. Eh, contar buenas historias. La esencia del periodismo es contar buenas historias. Por supuesto, con veracidad, con pluralidad, con, eh, contestando las fuentes, eh, dando contexto, etc. Todo aquello que, por otra parte, no puede aportar el, ese llamado periodismo ciudadano. Porque igual que yo no quiero que me opere un cirujano ciudadano. Pues yo creo que los, esta presión es, es tan compleja y tan delicada que, ¿no? que, 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 que todos valoraremos mucho que sean periodistas que estén que estemos permanentemente buscando la noticia y contrastando la información y dando contexto a la información quienes nos tramitan las historias. Pero y esto lo enlazo con un tema que creo que es transversal y que seguramente saldrá a lo largo de la jornada muchas veces y que es el que de alguna manera Fernando dice que nos separa, pero yo estoy convencido de que no, de que en el fondo opinamos lo mismo. Eh, hay claramente una tensión entre la llamada old school y los nuevos creadores de contenidos. Claro que hay una tensión. Claramente estamos en esa reflexión de cómo hacer sostenibles los medios de comunicación, cómo hacer sostenibles los periódicos, cómo hacer sostenibles tantos muros de pago. Eh, lo, lo intentamos reflexionar en el libro y, y, y por eso están las mesas planteadas así. El futuro de los periódicos de, de papel, el futuro de los medios digitales, la convivencia o no con los llamados medios tradicionales, la televisión, como siempre la hemos entendido, que ahora la podemos consumir aquí, lo que hay aquí es televisión o lo que vemos en la pantalla grande, que es cuando consumimos eh, contenidos a la carta, todo esto está cambiando radicalmente la manera de contar esas historias. Eh, por acabar, eh, y yo le decía a Fernando, a mí hay algo que creo que, que te, lo que tenemos que reflexionar y, 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 y un poco pues, ahí nació todo esto de Periodismo 2030, es... Eh, da igual que yo me enfrente, yo personalmente, ¿no? como periodista, diga, no me gustan los contenidos, eh, un, un TikTok para contar una noticia en 20 segundos o en fin, cualquier otro formato. Pero da igual, porque en realidad los más jóvenes es la manera, es donde están, ahí están las audiencias, ahí están los públicos. Es la manera que, que están eligiendo para consumir mayoritariamente esos contenidos. Y podemos tomar dos opciones, o enfadarnos con el mundo y decir, no, esto no me gusta, no respiro, o intentar buscar las audiencias ahí donde están, las audiencias, los lectores los espectadores. Y ese es un esfuerzo que creo que tenemos que hacer. Y que para nada creo que esté reñido con, con los formatos tradicionales. Creo que además eh, muchos dan por muertos, algunos formatos han dado muchas veces por muerta la radio y ahí continúa. Ahora dan por muerta la televisión, yo no lo creo. Y tampoco creo que estemos ni mucho menos ante el fin de los periódicos de papel, ni, ni, ni que sean una alternativa, ni mucho menos eh, excluyente con, con los digitales. Pero, y ahí es donde Fernando dice: No, eh, Sergio está enamorado de Iván No. No estoy enamorado de Iballanos, declaración. No estoy enamorado y vayanos. Pero creo que ahí está pasando algo en Twitch, en, en YouTube, en los nuevos creadores de contenidos, que no es periodismo. Bueno, lo avisan. Y en cada inicio de conversación dice esto no es una entrevista, es una conversación. Lo avisan. Pero realmente están, tienen audiencias millonarias, esos nuevos creadores de contenidos. Audiencias millonarias. Algunos de ellos tienen más millones de seguidores ellos solos que algunos medios de comunicación eh, juntos. Y para mí eso requiere una, una reflexión profunda por parte de la profesión y para eso estamos hoy aquí. ¿Y ves, Fernando, cómo no estamos tan de desacuerdo? Eh. Bueno, oye, yo lo que pasa es que no sé cómo andamos de tiempo. No sé cómo opinarán, no sé cómo, qué opinarán. Yo no voy a hablar de vaillanos. Eso sí, Marta, yo cuando te escuchaba hablar de cine yo decía, no sé si has dado cuenta que tiene una pantalla de cine detrás. Hoy porque tenemos la jornada sí, muy, sí. Muy, muy apretadita que si no... Y me estaba acordando de otra película mucho más reciente, que a lo mejor seguro que habéis visto, que es la de News of the World, en la que Tom Hanks es precisamente... Un lector de periódicos. Es, uno, es un intermediario cuando la gente no sabía leer, eh, que en el oeste iba recorriendo, leyendo las noticias que los demás no podían leer. Y en el fondo, que sean las fuentes, como decía Fernando, las que van lanzando los mensajes directamente, es también saltarse un intermediario. Y es nuestro gran desafío ahora mismo demostrar que ser intermediarios todavía aporta valor porque si no demostramos que aportamos valor eh, ese paso se lo van a saltar y creo que en un mundo saturado de información o más bien saturado de desinformación la figura del periodista ya no es ir por los pueblos contando noticias porque a la gente le sobran las noticias es sí. seleccionarlas ¿no sí. te parece es, es como es... las fotos del móvil no tenemos un montón de fotos del móvil tenemos sobre Quitar información de fotos y luego antes claro tenías una cámara para Hacer tres fotos y, y las ponías en tu salón, ahora tenemos los móviles petados de fotos, si sí, tenemos esa sobreinformación me ha gustado tu pasión por el cine pero me ha gustado mucho también el optimismo ¿no? porque hablabas de que parece que estamos en crisis pero en realidad es que eh, los momentos de crisis son momentos de, de oportunidades y hay que confiar en esos no, no llamémoslo crisis sino en esa en que hay que, hay que invertir en esa eh, oportunidad en esos momentos y de hecho yo creo que cuando estos dos se pusieron ahí a pensar que había que dar del periodismo 2030, hay alguien que quiso apostar ¿no? por este proyecto, por, por una gira, por hablar así, claro, por reflexionar con los alumnos que también tenéis que hablar vosotros, no solo escuchar. Y claro, y esa fue la Fundación AXA. De hecho, voy a recoger todos mis papeles porque quiero dar paso a Josep Alfonso, por favor. Director General de la Fundación AXA, no sé si os queréis eh, levantaros le o venís conmigo. Yo con Josep Alfonso no quiero estar. No quiere estar, bueno. Jauregui es así, ¿eh? pero no, no se lo tengáis en cuenta. Sergio es más normalito.